Muy buen día a todos los presentes. Bienvenidos a esta celebración por el vigésimo aniversario del Colegio Alemán Stiel de Cuenca. Además, es una celebración de nuestra amistad, de la unión de toda nuestra comunidad, la fiesta de las familias, el Family Fest. Y es que así ha pasado desde que el colegio abrió sus puertas en el año 2002, se ha convertido en eso, en una familia para todos. Hoy, habiendo duplicado el número de estudiantes con el que inició, y quienes asisten siempre con mucho ánimo, entusiasmo y compromiso a este colegio, nos reunimos en un viaje que todavía continúa, con el compromiso de brindar oportunidades de aprendizaje y experiencia en distintas ramas de la ciencia, la cultura, el arte, la literatura y mucho más. Recibamos a uno de los principales representantes de nuestro colegio, el señor rector Thomas Strobel. Queridos alumnos, queridos padres, queridos invitados, sean todos bienvenidos a nuestra fiesta familiar con la que queremos celebrar nuestro aniversario de 20 años. Y aquí podemos ver los fundadores del colegio que trabajan hace 20 años para el colegio. Yo mismo he formado parte de este extraordinario proyecto escolar durante 5 años y todavía me sorprendo lo que los fundadores del colegio y todos los implicados han conseguido en estos 20 años. Por ello, estoy muy agradecido de haber podido acompañar al colegio en su camino durante algún tiempo. Para mí es extraordinario y me parece admirable que tengamos un total de 22 personas con nosotros en el colegio que han estado ahí desde el principio. Ya sea en el directorio, como personal administrativo, en el área de mantenimiento o como educadores. Todas estas personas han dado tanto al colegio. Es increíble y todas merecen el mayor reconocimiento. Por eso creo que las personas que acompañan a este colegio desde hace 20 años deben tener la palabra y no yo. Pero antes quisiera agradecer a todos los mamitas y papitos que trabajadores del colegio por excelente organización y preparación de esta fiesta familiar. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Y me parece muy impresionante que podemos ver aquí, en este primer edificio del colegio, en todas las aulas, este 20 años, con fotos, con textos, con todo, es muy impresionante. Todos ustedes están invitados a visitarles después, ya en todas estas aulas aquí. Y yo estoy sin palabras con esta preparación. Y ahora quisiera desear a todos una magnífica celebración y mucha diversión. Y ceder el micrófono a nuestro vicepresidente y cofundador del colegio, Augusto Tosi. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, efectivamente, son 20 años. Quiero felicitar a todo el grupo, todos los que estamos presentes. Es realmente algo que creo que cuando lo fundábamos no nos imaginamos, nunca nos imaginamos estar en aquel entonces. Simplemente queríamos mejorar el nivel académico de la ciudad, esa era la primera cosa que pensábamos. Y las condiciones de la vida nos han permitido llegar hasta acá. Quiero también agradecerles a todos ustedes el día de hoy porque para nosotros nos han permitido realizar un proyecto de vida, nos han permitido hacer algo que quizás va a trascender en el tiempo
y eso es gracias al apoyo y al acompañamiento de todos ustedes en estos años. Jorge, nuestro presidente, durante todos los 20 años no pudo estar aquí hoy y me ha pedido que les dé su mensaje. Y entonces voy a proceder a hacer eso. Y nuevamente, muchas gracias de parte de todos nosotros. Las tres citas que uso en este texto se las debo a un libro de Fabio Rossini, que me acaba de llegar. Aquí se cumple el decir que los libros lo buscan a uno y no al revés. Es fascinante el crear algo como este colegio alemán, que ahora celebra sus 20 años. Me pregunto, ¿cuándo fue creado? ¿Cuando uno de los fundadores tuvo la idea? Ya somos varios los fundadores con diferentes historias y motivaciones. O cuando la idea es fecundada, es decir, cuando se unen varias historias y motivaciones y se vuelve un objetivo común. En este contexto, quizás hay tres momentos claves en la creación del colegio. El primero, cuando entre unos 30 individuos, su gran mayoría padres de familia, luego de varias reuniones previas y de haber logrado el apoyo absoluto de la Embajada de Alemania, de los colegios alemanes de Quito y Guayaquil, decidimos hacer este colegio en terrenos y construcciones de Ricardo y Diana Montesinos. Esto ocurrió en mayo del 2002, en casa de Margarita Vega. Muchas gracias, Margarita. Luego de ello, nos seguimos reuniendo en asamblea por 90 semanas seguidas, antes de formar un directorio. El segundo momento es cuando iniciamos clases. Eso ocurrió un mes después de lo normal, el 10 de octubre del 2002. Nos atrasamos un mes porque nuestro querido arquitecto Javier Corral, que en paz descanse, no pudo hacer más milagros y nos entregaron el colegio listo un mes después del inicio normal de clases. Pero hay que recalcar que lo terminó de construir en apenas 5 meses. Lo que inicialmente había en las 3 hectáreas de terreno era una construcción en total obra gris, con árboles de 3 metros que crecían dentro de los cuartos. Para ello, una comisión de la Asamblea, con la dirección de Carlos Salazar y Marcelo Cordero, muchas gracias, había logrado levantar alrededor de $1 millón en pensiones anticipadas de algunos de los padres de familia de los 370 alumnos que hasta la novena clase iniciaron el colegio. En el tercer momento es cuando nos aprobaron como colegio alemán en enero del 2004, luego de la visita de 2 inspectores alemanes, Hertis y otro más que no recuerdo su nombre, y nos aprobaron con un apoyo económico para la enseñanza del idioma alemán de 3.000 euros al año. Hoy recibimos cerca de 1 millón de euros al año, habiendo cumplido y aprobado todas las certificaciones posibles. Y es el comienzo que lo contiene todo, como dice Rossini. Quien sube nunca deja de ir de comienzo en comienzo. No se acaba nunca de comenzar. Así decía también San Gregorio de Niza. La vida surge de la fecundación, evento extraordinario que establece la identidad única e irrepetible de cada individuo en cada especie. Y considero que pasa también con las organizaciones, que no son más que aglomeraciones de individuos con un objetivo común. Es un organismo viviente y olvidarse de ello causa su muerte inmediata. Por ello, como dice San Gregorio, nunca hay que acabar de comenzar. Para ello hay que subir, siempre hay que fecundar, siempre hay que unir, y en nuestro caso unir ideas, unir personas con un objetivo común. Como un óvulo fecundado hay el ADN de un individuo único y hacia allá va su evolución, en cierta manera predeterminada. De igual manera hay que tener un plan y una meta clara, y a esa se refiere el subir hacia ese ideal, ese producto final que nunca termina de perfeccionarse. Cuando dejamos de subir, comenzamos a morirnos. Y como Thomas Stearns Eliot ha dicho, lo que llamamos principio es el fin, y acabar es comenzar, el fin es donde partimos. Si no tenemos un ideal superior,
un momento a seguir, una idea que nos permita mejorar, no podemos comenzar, no podemos subir permanentemente hacia ese ideal. El emprender es comenzar y hay que emprender permanentemente. Hoy en el colegio estamos llegando a un cierto punto ideal. Acabamos de concluir nuestra inspección de BLI, donde tres inspectores alemanes que estuvieron con nosotros por una semana nos recertificaron. Esto debe ocurrir cada 6 años, como colegio alemán de excelencia en el extranjero, con una alta nota. Para recertificar se necesita mínimo cumplir con 8 de 15 criterios. Nosotros cumplimos con 14. Esto nos pone como uno de los mejores colegios alemanes entre los 140 alrededor del mundo. Ahora, al fin del año, nos pasamos a nuestro propio colegio en Baguanchi, donde Alemania nos ha ayudado con el 40% de la inversión total. Así que el software, las personas ya son de primera, y el hardware, la infraestructura, en pocos meses también lo será. Pero no nos quedamos allí y seguimos emprendiendo, y seguimos comenzando, y seguimos subiendo. Nos aprobaron hace pocos meses un proyecto piloto dentro de los 140 colegios alemanes alrededor del mundo, que lo venimos trabajando desde hace ya varios años, enfocado hacia la formación profesional como complemento a la formación académica que ya tenemos. El proyecto piloto durará 8 años, arrancando en el próximo año lectivo, y Alemania va a invertir en el mismo más de 4 millones de euros. Este proyecto es establecer un FOS, igual como con el GIB en las clases 11 y 12. Esto nos permitirá ofrecer 3 titulaciones alemanas adicionales al GIB, y con eso se nos abren muchas más posibilidades para la formación en Alemania y en Europa. Esto se explicará más adelante en detalle a medida que se vaya implementando el proyecto, pero esto nos permitirá también hacer más alemán al colegio, que es una de nuestras nuevas metas. Pero de todo esto no nos sentimos orgullosos, pero sí satisfechos. Decía Bernardo de Carvajal, quien se hace maestro de sí mismo, se hace discípulo de un necio. Y ese es el problema del orgullo o de la soberbia, y es por eso que se lo considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios, y es que nos volvamos complacientes, cómodos y comencemos a escucharnos solo nosotros mismos. Todos estos éxitos hay que objetivizarlos y mediante el diálogo, de lo contrario se corre el riesgo de convertirse en un confuso monólogo. Y así seguiremos subiendo y comenzando, al fecundar permanentemente nuestra rica cultura cuencana, ecuatoriana y iberoamericana, con la igualmente rica cultura alemana y europea. Y de eso se trata todo esto, al fin y al cabo. Muchas gracias, Jorge Roca. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, y hacer su presencia en representación de Jorge Roca. Los alumnos del colegio, como sabemos, muchos padres de familia son estudiantes trilingües, experimentan intercambios culturales en otras ciudades y países, se desempeñan, por supuesto, con una visión alemana, ecuatoriana, y también afianzan sus valores que les permite, con compromiso y mucho esfuerzo, alcanzar siempre la excelencia. Sin embargo, esto no sería posible si no contaran con la guía de aquellas personas que día a día asisten a estas aulas. Les enseñan tantas cosas y así lo han venido haciendo desde hace 20 años. En honor a ellos, pido la presencia, por favor, para poder entregar un pin, un broche en reconocimiento a los 20 años de servicio de las personas, tanto de AEASEC como también a los docentes, personal administrativo de mantenimiento y transportistas que están cumpliendo 20 años en este 2022. Voy a llamar primero, por favor, al grupo de AEASEC. Ellos son Rodrigo Andrés Cordero Moscoso, en su representación recibirá Agustín Cordero, Rubén Marcelo Cordero Ordóñez, Juan Carlos Dávila Moreno, Eric Esvintosi, Víctor Manuel Granado Ordóñez,
Eva Cordelia Klinkisch Sojos, Cristian Manuel Ramírez Malo, Augusto Luis Tosi León, Javier Abad Vicuña, Carlos Alberto Salazar Sánchez. Por supuesto, cumple también Jorge Roca, el presidente, pero no se encuentra presente en esta ocasión. Un aplauso para los precursores de nuestro Colegio Alemán de Cuenca. A continuación, llamo... Van a estar todos nuestros precursores para una foto en conjunto. Y a continuación, vamos con una oportunidad también para nuestros pequeños, a ver si ellos pueden aplaudir a los profesores que van a reconocer en este momento. Nuestros docentes que cumplen también 20 años son Ruth Matgott Bernal Durazno. Por favor, Ruthcita, si puede acercarse. A continuación, invitamos por favor a Rosa María Heredia Cárdenas.
Por favor, Monsi Gladys López Pesantes. María Dolores Martínez Marín. Soledad Elizabeth Sánchez Andrade. María Marta San Juan Aro. María Patricia Torres Tapia. Pachi. Bravo, Pachi. Bravo. Claudio Renán Vélez González. Un aplauso, por favor, para todo este grupo de nuestros profesores tan queridos que cumplen hoy 20 años. A continuación, llamamos también por parte del personal administrativo a Marta del Rocío Zurita Cedillo. Del área de mantenimiento, a Tomasito Sanaguaray. Y de nuestros transportistas, Mauricio Vargas. En honor a este bello y grandioso equipo que cumple hoy 20 años, interviene la profesora Aurora Alvarado para rendirles un homenaje a profesores, colaboradores de mantenimiento, transportista, el personal administrativo y, por supuesto, a los precursores del Colegio Alemán Stihl de Cuenca. Estimadas autoridades, señoras y señores, muy buenos días con todos. Para mí es un honor, espero. Están sentados. Para mí es un honor brindar unas palabras en representación de los colaboradores, a quienes hoy cumplen 20 años de arduo servicio al Colegio Alemán Stihl de Cuenca.
Son años pasados dentro de lo que hoy constituye una familia y en la que a veces estamos más tiempo que en nuestros propios hogares. Directivos como personal administrativo, profesores, personal de servicio y otros que gran parte de su vida han dado a esta institución, entregando su trabajo con amor y dedicación, merecen ser hoy reconocidos como un eslabón más en esta cadena formativa que constituye una institución educativa. Han pasado momentos muy alegres, de valor y creadores, pero también tiempos de retos y obstáculos, entre pequeños y grandes, que han templado sus personalidades y han hecho que se sientan parte misma de esta, su querida institución. Este colegio particularmente, que junto a ellos celebra sus 20 años y que ha formado ya a varias generaciones de exalumnos, todos ellos con un grado importante de éxito, que han incursionado en la educación universitaria con solvencia, que han formado sus vidas a través de la constitución de nuevos hogares y que han dado, en muchos casos, de lo que sé, grandes aportes a la sociedad azuaya y cuencana. En el mismo campo académico o en diferentes actividades civiles y que nunca olvidan sus raíces de estudiantes del Colegio Alemán, ni a quienes, con dedicación y entrega, ayudaron en su formación profesional. Por todo ello, estos 20 años de servicio en el colegio son el logro de un trabajo bien hecho, donde estoy segura de que sus compañeros, padres de familia, estudiantes y toda la comunidad educativa rinden un homenaje sincero y merecido, augurándoles todo el éxito en sus futuras actividades y recordándoles que con su valioso aporte a este proyecto educativo han sido y son inspiración de vida para muchos. Muchas felicidades, que cumplan muchos años más dentro de la familia del Colegio Alemán Stille. Con mucho respeto y admiración de parte de todos mis colegas para ustedes. Felicidades. Muchas gracias a nuestra profesora. Y a continuación, el Comité Central de Padres de Familia también presenta su gratitud a la labor de todos los colaboradores y precursores del colegio que hoy cumplen 20 años y les entregan un presente a cada uno de ellos. Por igual, por favor, al representante de Rodrigo Andrés Cordero, de Rubén Marcelo Cordero, Juan Carlos Dávila, Eric Schwinn, Víctor Manuel Granado, Eva Klinkich, Cristian Ramírez, Augusto Tosi, Javier Abad y Carlos Salazar. Por supuesto, también se le entregaría a Jorge Roca, aunque no está presente en este día. Representantes del Comité Central de Padres de Familia están haciendo la entrega del obsequio conmemorativo para cada uno de nuestros precursores que hoy cumplen 20 años de vida institucional. Agradecemos a Javier Sánchez, Susana Salas, Jessica Sandoval y Dolores Solís, nuestra directiva
del Comité Central de Padres de Familia, quienes han hecho estos recuerdos para ellos. Y de igual manera, por favor, solicito la presencia de los profesores Ruth Bernal, Rosa María Heredia, Monsi Gladys López, María Dolores Martínez, Soledad Sánchez, Martita San Juan, Pachi Torres, Claudio Vélez y al personal Chío Zurita, Tomasito Sanaguaray y Mauricio Vargas. Por favor, al dueño de un Toyota color negro con las placas ABJ7251. Las puertas del vehículo están abiertas, si puede acercarse a revisar. El comité siempre pendiente de todo, de la seguridad también. Nuestro colegio es un referente local, nacional e internacional. Y muestra de ello es la presencia hoy de estos acuerdos que voy a dar lectura a continuación por el reconocimiento hacia nuestra institución. Ingeniero Pedro Palacios Ullauri, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca. Considerando que es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca reconocer y resaltar los méritos de la ciudadanía, instituciones y territorios que aportan al desarrollo de la ciudad, la región y el país. Que el Colegio Alemán Stiel de Cuenca es una institución educativa bicultural y trilingüe que educa, forma y motiva a futuros jóvenes para que se conviertan en ciudadanos responsables y artífices del desarrollo social. Acuerda realizar un reconocimiento oficial al Colegio Alemán Stiel de Cuenca en su vigésimo aniversario de vida institucional. Entregar el presente acuerdo de reconocimiento por tan importante fecha como muestra de aprecio y apoyo. Destacar su aporte a lo largo de estos años como gestores y transformadores del desarrollo local. Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía de Cuenca a los 22 días del mes de octubre de 2022. Ingeniero Pedro Palacios Ullauri, alcalde de Cuenca. Hace la entrega de este reconocimiento la antropóloga Tamara Landívar. Gracias.
Por favor, invitamos a Tamara Landívar, nuestra directora de Cultura del municipio de Cuenca, quien va a dirigirse a nosotros. Muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Un saludo especial a todos los alumnos, padres de familia y a todos los homenajeados. Esta mañana tengo la magnífica oportunidad de dirigirme a ustedes a nombre mío y del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ullauri, que por razones de agenda no puede estar presente. Celebramos 20 años de este querido colegio. Sin duda, el momento oportuno demostrar testimonio de cuánto han realizado tanto hombres y mujeres que dejaron aquí su huella y hoy forman parte activa de la sociedad, mostrando los valores y conocimientos aprendidos. Nuestro respeto y reconocimiento a todos aquellos directivos, docentes, padres de familia y alumnos que han sido y son parte de estas páginas de esta querida institución. Augurios de este colegio bilingüe, trilingüe y bicultural, continúe educando, formando y motivando a futuros jóvenes para que se conviertan en ciudadanos responsables y transformen la sociedad con rectitud y enderezo. Somos conocedores del prestigio de esta institución y de su gran aporte para la colectividad, como en su tiempo lo hizo su patrón, Juan Steele, con importantes obras arquitectónicas, quien en el año de 1885 recibió por encargo trazar los planos para la Catedral de Cuenca, la misma que dirigió hasta su muerte en 1899. También fue el arquitecto de la iglesia San Alfonso de Cuenca, sin duda íconos de nuestra ciudad. Espero esta sea una jornada alegre, llena de entretenimiento y diversión para todos. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, vamos a pedir un poquito de silencio para poder escuchar. Yo sé que estamos con toda la alegría de este evento y estamos ya por concluir esta parte formal de inauguración. Como hablábamos de un reconocimiento también a nivel nacional, interviene a continuación el magíster Andrés Bonilla, coordinador de Educación Zonal 6 Subrogante, quien nos hace la entrega también de un acuerdo. El texto dice lo siguiente: Coordinación de Educación Zonal 6, considerando que el Colegio Alemán Steele de Cuenca celebra sus 20 años de servicio a la educación de la patria, las conmemoraciones y aniversarios son espacios propicios para el festejo, pero también para la reflexión y el ejercicio de la autocrítica, que durante este lapso, a más de una muy sólida formación científica a los educandos, se les ha transmitido altos valores y principios éticos, que el personal docente que ha trabajado y labora en la actualidad se ha caracterizado por su admirable responsabilidad e indeclinable voluntad de servicio, que es un imperativo para todas las instituciones administrativas y de control enorgullecerse y aplaudir una tarea educativa tan trascendental y fecunda. En uso de sus atribuciones que le confiere la ley, resuelve unirse al sano regocijo que experimenta el Colegio Alemán Steele de Cuenca al cumplir un aniversario más de vida institucional. Destacar el nombre y la trayectoria del plantel como un paradigma de cumplimiento cabal de los deberes del personal administrativo, docente y de apoyo, y los compromisos asumidos en el marco del buen vivir para su inclusión efectiva en la vida estudiantil. Expresar al Colegio Alemán Steele de Cuenca sinceros deseos de mejora continua de la educación a través del cumplimiento de los estándares de calidad, mediante una gestión pedagógica y administrativa de excelencia que contribuyan a formar y educar a niños, niñas y adolescentes para una sociedad democrática, armónica, intercultural, equitativa, próspera y con igualdad de oportunidades para todos. Entregar la presente resolución en la sesión solemne que la institución ha programado para el 22 de octubre del 2022. Dado en Cuenca a fecha de hoy, Magíster Joana Abad, Coordinadora de Educación Zonal 6. Tenemos una carta que vamos a dar lectura. Señor Thomas Strobel, rector del Colegio Alemán Steele de Cuenca.
al conmemorarse el vigésimo aniversario de fundación del Colegio Alemán Stiel de Cuenca, quienes hacemos la unidad educativa Las Cumbres, enviamos un mensaje de felicitación a tan distinguida institución en las personas de AEASEC y autoridades por su invaluable labor en bien de la niñez y juventud cuencanas. Reciban ustedes los deseos de que su compromiso mancomunado continúe fortaleciendo la educación en nuestro país. Atentamente, Margarita Vega, rectora, y Susana Córdoba, vicerrectora. Tema muy importante también es notar la gratitud de quienes tienen ya un sentido de pertenencia e identidad con nuestro colegio. Es así que se nos ha hecho llegar una placa conmemorativa y de agradecimiento. Dice lo siguiente: el éxito de una institución educativa no se mide por los rendimientos económicos positivos que haya o no generado a lo largo de su trayectoria, sino por su compromiso que tiene con la sociedad y la calidad de seres humanos que ha formado dentro de sus aulas para hacerlos partícipes como individuos activos y útiles para la sociedad bajo este contexto. La Unidad Educativa Alemán Stiel de Cuenca ha sido un ejemplo a seguir durante todo su recorrido educativo, formando personas excelsas dentro de nuestra ciudad, región y país con un noble compromiso educativo y social, por lo que nosotros, como transportistas escolares, nos sentimos totalmente agradecidos a esta institución educativa por permitirnos ser partícipes de esta formación holística, motivándonos a innovar siempre en el ámbito de la seguridad física y emocional de nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas. Es por ello que hoy queremos materializar este infinito agradecimiento en esta placa recordatoria por sus bodas de porcelana, al cumplir 20 años de fundación, y augurando a toda la institución los mejores deseos de porvenir y prosperidad por el bienestar de todos los niños y adolescentes que dentro de vuestro vientre se gesta. El ingeniero Mauricio Vargas, coordinador de transportistas, hace la entrega de esta placa a nuestro rector, Tomás de Strobe. Finalmente, hacemos una mención a aquellas personas que con mucho ímpetu, con cariño, estuvieron presentes en los inicios de este colegio y que hoy físicamente no están con nosotros, pero por supuesto los recordamos. Javier Corral, arquitecto, precursor. Manuel Ducci, un transportista que habría cumplido también 20 años hoy. Y Manuel Vicuña, ex miembro de AEASEC. A continuación, vamos a pasar a disfrutar de algunas actividades que el colegio ha preparado para este Family and Fest, una fiesta de las familias. Tenemos el baile de los estudiantes, así que por favor pasamos hacia la cancha de fútbol y vamos a dar a conocer también algunas actividades más. Que este sea el espacio para compartir de los juegos de platos típicos alemanes, ecuatorianos y vivir una gran fiesta y música, por supuesto, en paz. A todos ustedes, muchas gracias.